Ernesto Domínguez, que no puede creer, no puede entender lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo le va, Ernesto? Hola. Coach actoral. Exactamente. Y con una técnica revolucionaria. Sí. Y también has trabajado mucho acá con Disney. Sí, trabajo actualmente con Disney también. ¿Tuviste algo que ver con los Nibis? Claro, exactamente. Ah, bueno, no te vi, porque yo hice un capítulo. Hiciste el capítulo del uno de los primeros. El primero. Brócolis en el espacio. Exactamente, lo vi. Mirá, yo pensé que, ay, lo quería agarrar. Lo querías enganchar. Lo querías enganchar. Y no me acuerdo, usted estaba barbado ahí, está con un personajón. Digo, se va a olvidar, ¿no va que se acordó? Lo vi. Bueno. Bueno, contanos, ¿de qué se trata esta técnica? La técnica Chavac. Viene por Ivana Chavac, que es una coach actoral muy importante en Hollywood. Es la coach actoral de Brad Pitt, de Charlize Theron, de Halle Berry, de Stallone, de Jared Leto, de un montón de nombres, tiene como un montón de Oscars encima ella. Y lo que hizo es, a ver, nadie, hoy en día nadie inventó una técnica actoral porque todo viene de Stanislavski, que fue la cabeza. Exacto. Después todo fue derivando a partir de Stanislavski, hubo varias técnicas teatrales. Y lo que hizo Ivana fue adaptar y armar una disciplina de trabajo y cómo encarar una escena. Y utilizar las emociones, la necesidad y el dolor de uno como fuego para intentar lograr el objetivo del personaje. O sea, la técnica utiliza tu experiencia en función del personaje. Ah, y función, o sea, sí traes tu experiencia personal. Personal al personaje. Claro, ella tiene mucho que ver con Stanislavski, ¿no? De alguna manera. Sí, con Strasberg también, pero no sé si tuvo la memoria emotiva, porque no vas en búsqueda de la emoción, sino siempre... Eso te iba a preguntarme. No sonaba con la memoria emotiva, pero no tiene que ver. La emoción, o sea... Ivana dice que los personajes no pueden estar sufriendo. Tienen que siempre intentar ganar y ganar el objetivo que tengan en escena. Entonces, se utiliza el dolor y la pena de cada uno, que tiene como experiencia de vida, como fuego, como motor para intentar ganar el objetivo del personaje. Es muy interesante. Y es escena por escena. A ver, la técnica tiene 12 pasos. Va del 1 al 12 y tenés que hacerlo en forma escalonada. No puedes ir del 1 al 8. Tenés que ir del 1, 2, 3, hasta el 12. Y voy a explicar rápidamente los primeros dos pasos. El primero es cuál es el objetivo principal del personaje. En el guión, cuál es la pelea interna del personaje. ¿Qué es lo que quiere ¿Qué lograr? Es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere lograr, pero como necesidad, el personaje? Y el segundo paso es, por escena, cuál es el objetivo del personaje en la escena. Pero qué es lo que quiere el personaje, no a nivel de argumento, sino a nivel emocional de la otra persona, del actor que tiene enfrente. Nada, necesidad desde un punto de vista egoísta. ¿Cuál es la necesidad egoísta del personaje? ¿Qué es lo que quiere lograr de la otra persona en la escena? Entonces, ahí esa escena es como una pequeña batalla. Exactamente. Sí. Claro, porque uno a veces como lee el guión y va a la escena sabiendo el final, porque ya sabés, lo leíste al guión. Claro, sin embargo, lo que dice tiene que transitar. Tiene que transitar cada escena y ver cuál es el objetivo en cada escena. Y nunca perder. Tu personaje no puede perder. Si vos sabés que el personaje se va a morir al final de la película, vos tenés que ganar algo. DiCaprio, Titanic, por ejemplo. Voy a spoilearla. Si alguien no vio Titanic, no, perdón, pero... Suponemos que la mayoría de la gente lo vio. Hacerlo, se muere al final, muchachos. Se muere congelado. Bueno, él recibe el guión y dice, yo muero al final, ¿por qué tengo que pelear toda la película? Y yo creo que él pelea por salvar a un ser querido. Él está toda la película intentando salvar a los amigos, intentando salvarla a ella, primero de la mamá, del futuro marido, de que no se tire el barco. Claro, es indispensable que el actor tenga en cuenta que ese es el objetivo de su personaje y que esa es su lucha. Exactamente, digamos, en todo el guión. Entonces, todas las escenas tienen que ir en función de ese objetivo principal. Y no puedes tomar elecciones actorales perdedoras. Siempre que tenés que intentar ganar la escena. ¿Expliqué? Sí. Siempre ganar algo. Siempre ganar algo. No puedes jugar el perdedor, el sufriente. No, siempre tenés que intentar ganar algo de la otra persona que tenés enfrente. ¿Cómo es el trabajo del coach actoral? ¿Trabaja con cada actor por separado? ¿Trabaja con todo el elenco? Depende del proyecto, depende del pedido. Cuando depende vos decís, quién contrate. Ella es la coach de... Ella, por ejemplo. De Charlize Theron, por ejemplo. Por ejemplo, Charlize Theron fue alumna de ella en la escuela de ella. Pero, por ejemplo, Stallone, a mí me pasó lo siguiente. Cómo llegué a la técnica fue que estaba viendo Creed, que es la continuación de Rocky Balboa, y Stallone la grabó cuando tenía 68, 69 años y fue nominado al Oscar y ganó un Globo de Oro por esa película. Y yo me pregunté,
cómo hizo un tipo con un montón de vicios actorales y con casi 70 años de edad para verlo actuar de diferente manera en la película, porque la manera de estar en la película está realmente bien. O sea, vos llegaste a eso porque te llamó la atención. Yo soy fanático de Stallone, además. Bueno, y aún así, habiendo visto tanto sobre él, te llamó la atención cómo hizo la composición de ese personaje. Está actuando realmente bien. O sea, había algo que además, Stallone siempre se lo tildó, siempre como no tan buen actor, que tenía como muchos vicios. Y como el actor, esto es totalmente real lo que él dice, uno a lo largo de los años te vas como enviciando. Exactamente. Como que sos tu propio, yo siempre digo, no quiero ser mi propio cliché. Y es difícil sorprender también a un espectador cuando ya fuiste muy visto, ¿no? Exactamente. Y fue nominado al Oscar, que no lo ganó, pero ganó el Globo de Oro. Y dijiste, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué sucedió este cambio con este actor? Y llegué que había sido Ivana que lo coacheó a él. Individualmente lo coacheó y lo preparó para la película y bueno, le fue bien. ¿Y ahí la conociste a ella? Sí, fui, googleé, entré a la página web de ella, hice varios intercambios de mail con la secretaria, creo, y uno de los mails respondió muy, muy cortito y decía, firma Ivana, enviado de mi teléfono. Dije, me empezó a responder ella. Bien. Me pidió el currículum y yo tengo mi página web, que tengo el currículum en español, y le pedí a mi mamá, que es directora de inglés, que me traduzca rápidamente muy al bien. Inglés. Mamá, por favor, ayúdame. ¿Sentiste que había una posibilidad? Sentí que sí, porque estaba interesada y le mandé el currículum en inglés y me dijo, quiero que vengas a entrenar conmigo durante 2 meses, quiero que vos me inspires a mí y yo inspirarte a vos, me dijo. Qué bueno. Dijo, wow, buenísimo. ¿Y te fuiste? Y me fui con mi pareja y con mi hija, nos fuimos 2 meses el año pasado. ¿A mamá no la llevaste? No, mi hija no la llevaste. Qué feo, Que no, pero bueno, por Skype, por ahí hablaba por el tema del inglés. Hizo la traducción, mamá, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar? ¿Lo esperabas o te sorprendió? Investigué mucho, estudié mucho inglés, vi muchos videos de ella, hablé con una profesora que había cursado allá un tiempo, hablé con alumnos de ella. Y cuando llegué, sabía que iba a ser muy intenso. Y efectivamente, hoy sentís que es una técnica que es muy efectiva. Sí, porque realmente le da disciplina al actor, a la actriz, a la hora de encarar un guión. Es realmente como te ordena, te dice, bueno, vamos por acá. No sabés las ganas que me están dando. Y de alguna manera, te invito, obviamente. Y de alguna manera sentís que ella también te convocó porque quiere... Que su técnica se difunda en otras partes del mundo. Sí, ella tiene profesores en todas partes del mundo. Yo soy el único en Argentina. Después hay Argentina y Uruguay leí sí, por ahí, ¿no? Y Uruguay. Después tiene una en Brasil y después en Estados Unidos, en Londres, en China. Sí, somos un par. Seremos 20 en todo el mundo. ¿Qué efectos notaste en tu trabajo? Me imagino hace poco que lo estás aplicando. Sí, volví en agosto del año pasado y el primer seminario que di fue octubre, noviembre del año pasado. La verdad, muy buen impacto. Porque noto que hay algo, que esto del orden que brinda la técnica es necesario para la actriz, para el actor. Es como, uno puede tener un montón de herramientas y ser buenísimo, pero a veces recibe la escena y no sabe por dónde ir. ¿Sentís que sirve más para cine, por ejemplo? Perdón. No. ¿O para televisión? Ivana dice que sirve para todo. Ahora, yo tengo mi autocrítica, estando allá, vi 400 escenas, cursé 10 horas por día durante 2 meses. Tenía compañero el hijo de Jack Nicholson, por ejemplo, para que sepan. Wow. Dato de color nomás. Lindo dato. Sí, sí, es más para mí es 70-30. 70 tele, 30 teatro, porque... Esto de tele, la cámara lee los pensamientos. Entonces, la técnica logra que uno se enfoque en el viaje interno del personaje. Cuáles son los conflictos internos del personaje, cuál es la consecuencia de no lograr su objetivo, cuáles son los obstáculos internos que tiene. Entonces, hay algo que para mí, para la cámara, es 100% efectivo. Y además, imagino, ¿no? Esto que decís, de ordenarlo tanto al actor en su trabajo, cuando muchas veces pasa, como sabemos, los guiones de televisión, por ahí hay gente que no lo sabe, pero no se graban cronológicamente. Por locación a veces. Muchas veces es por locación, porque tiene que ver con una cuestión de dinero. Bueno, vamos a la escuela, en la escuela grabamos todas las escenas de la escuela y va de capítulo 1, del 8, del 53, y digo, ¿dónde estoy parado? Exactamente, sí. Muchas veces nos pasa, y ahí dependemos mucho de los directores, de los asistentes que nos bajan del apuntador. Sí, estás acá, tu personaje pasó esto antes, porque a veces no alcanzaste a leer todo, pero imagino que con la técnica también te ordena mucho más. Completamente, porque te arma como una especie de mapa estratégico de a ver, vos te recibís una escena y también tenés que saber
qué pasó en la escena anterior y qué va a pasar en la futura. Claro, y a partir de eso tomas una decisión. Sí, está buenísimo. ¿Quiénes se anotaron en el seminario y tuviste alguna devolución de, del primer seminario que viste, digamos? Sí, bueno, ayer justo entregué al grupo de enero y febrero, les entregué los diplomas. Hoy termino otro seminario más. Los cupos son acotados a 12 personas porque hacemos escenas de cine y tele en el seminario, entonces se hacen escenas de parejas, entonces tiene que ser poquita gente para que yo me pueda enfocar en cada uno. Y para que el trabajo sea más efectivo. Exactamente, además. Porque además tiene que ser cuidado, como dijimos antes, uno trabaja con la experiencia, el dolor, la necesidad de cada uno como fuego para intentar lograr el objetivo, entonces tiene que ser un ambiente siempre cuidado y chiquito. Entonces, ya se egresaron, con hoy serían, son poquitos, fueron 36. ¿Y sienten que lo pudieron aplicar al trabajo y te dijeron todavía algo? No tuve repercusiones porque lo acabo de terminar. Claro, así que, pero ya te dirán. Están súper contentos porque realmente es, como dije antes, te ordena y si estudiaste un montón de otras técnicas, esas técnicas se pueden aplicar a esta misma técnica, digamos. O sea, son complementarias. Dani, no son técnicas únicas. Yo ya me quiero anotar y la gente que se quiera anotar, que nos está viendo, que sea, mirá qué interesante, ¿dónde se pueden poner en contacto con vos? En ernestodominguez.com. ErnestoDominguez.com, sí. Ahí voy, yo me anoto. ¿Eh? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pero por favor, y nosotros nos vamos a un corte después de haber tenido una pequeña clase, porque no dejó de ser una introducción a lo que se viene. Nos vamos viendo Ushuaia 11.